Somos tu voz. Hoy conversamos con el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, a quien consultábamos a propósito de esa providencia que había sido publicada en Gaceta Oficial, a través de la cual el gobierno venezolano anunciaba la regulación del servicio de delivery en el país. Justamente en esa conversación, el señor Ujueta nos comentaba que la medida había sido suspendida. Minutos más tarde, publicaba el gobierno venezolano un comunicado que confirmaba esta información. Con el señor Ujueta conversamos además sobre cómo funciona el servicio de delivery en el país, cómo es la regulación que está presente en otras latitudes más allá de nuestras fronteras y también sobre la ley de comercio electrónico que fue presentada ante la Asamblea Nacional y que justamente contiene un apartado dedicado al servicio de delivery, así que aquí les compartimos la entrevista. Vamos a conversar a continuación con Richard Ujueta, él es el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico y de hecho le agradecemos muchísimo por estar con nosotros y concedernos estos minutos porque, bueno, evidentemente a propósito de lo que está sucediendo, es bastante solicitado por estos días. Señor Ujueta, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días a todo tu equipo y a todo tu audiencia. Gracias por estar con nosotros, señor Ujueta. Y queríamos conversar a propósito de esta regulación que se ha anunciado sobre el servicio delivery. ¿De qué manera impacta no solo al consumidor, sino también al comercio electrónico en el país? ¿Qué tanta información han podido obtener? Porque la verdad no se daban muchos detalles sobre cómo se va a aplicar esta medida. Primero, tengo la información verificada de que la normativa fue suspendida, ¿no? Entonces, es importante también decir que, bueno, gracias también a los medios de comunicación para poder hacer entender al ente regulador que primero había un enfoque equivocado para la regulación de un sector tan importante como el sector de delivery. Y después nosotros recientemente habíamos consignado una ley de comercio electrónico a la Asamblea Nacional, donde ya por orden presidencial que se decretó en este 2024 100% comercio electrónico, comercio digital, estamos precisamente normando y estamos de acuerdo con normar el sector del delivery, pero eso se tiene que normar a través de una ley que tenga consenso, participación, porque el delivery no tan solo es las empresas que hacen realmente el envío, es el comerciante que es el que realmente inicia el servicio de delivery, porque el comerciante es el que realmente debe cumplir unas normas. Nosotros estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo tampoco con la parte impositiva, porque ya tenemos bastantes impuestos en el país como para estar cargándonos más impuestos en algo que es tan recurrente para el venezolano. Y definitivamente nosotros lo que pensamos es que esta norma este sector que tiene que estar normado debe estar en una ley de comercio electrónico como está en todos los países. Uh-huh. En esa ley de comercio electrónico está el sector delivery, está el sector de la banca, están los medios de pago, están los comerciantes, están los consumidores, están las empresas de tecnología, están todos los actores del comercio electrónico, tienen su regulación para normar eficientemente un servicio como es el comercio electrónico. No sé si tendrán estadísticas, señor Ujueta, o si lo han podido medir. ¿Cuál es el impacto de este servicio en la economía venezolana? ¿Cuánto aporta? Sí, bueno, cuantitativamente no lo tenemos, porque hay que recordar que aquí en Venezuela, pues en estos momentos no, y hasta en estos últimos 4 años, que fue donde dio el boom, el comercio electrónico, nosotros aquí en Venezuela no tenemos medios de pago, no tenemos botones de pago, no tenemos tarjetas de crédito, no tenemos factura electrónica. Entonces, monitorear cuantitativamente las transacciones es imposible. Pero sí tenemos cifras, estimaciones importantes, por lo menos más del 80% de lo que llamamos nosotros el comercio vecinal tenemos aquí en Venezuela. O sea, 8 de cada 10 edificios y organizaciones tienen su comercio vecinal, que se nutre el sector de delivery. Entonces, no tan solo ahí, nosotros paliamos una crisis importante con sueldos de $2, $2.50, donde el sector de comercio electrónico y el emprendimiento social fue el motor de la familia venezolana pudiera surfear esos momentos de crisis.
vemos también cómo el sector delivery ha crecido de una manera importante. Tenemos más de 200.000 motorizados incorporados, que siempre lo digo yo importante, porque este es un sector de emprendimiento. Y nuestra postura ante esa normativa no era tanto el tema para las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen la forma y la cualidad para someterse a una normativa y obtener un permiso. Lo que pasa es que el sector delivery es el oficio más popular de todo el planeta. En cualquier parte del mundo, cualquier estudiante, cualquier persona que llega, tanto el inmigrante como el nativo, que está iniciándose en la universidad, palea su financiamiento de su estudio y de su hogar a través del delivery, igual que también el tema de los taxis. Entonces son áreas importantes para paliar las crisis o para paliar esa, o surfear esa etapa de crecimiento de este caso de los jóvenes y del emprendedor venezolano. Entonces nosotros, el sector delivery aquí en Venezuela, ha sido un factor importante. Nosotros se resolvió una crisis importante que tenía el sector de profesionales de la moto, que teníamos un problema importante porque no tenían un trabajo digno, y adicionalmente estaban causando, porque eran muchísimos estos motorizados, se incorporaron ahora están en una economía formal, ahora tienen unos buenos ingresos, y eso ha ayudado, porque acuérdate que el delivery forma parte del comercio electrónico, no es una actividad sola, ella se inicia con el comercio electrónico. Escuchan a Richard Urjueta, él es el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. De hecho, ¿cómo funciona la regulación en otros países? Porque, por ejemplo, aquí se estaba planteando un registro. ¿Y cómo es la dinámica en este servicio del delivery? Por ejemplo, ¿esa moto son de los propios muchachos que ofrecen el servicio? ¿Debe adquirirla la empresa? ¿Cómo es la dinámica? Mira, la dinámica mundial la dinámica mundial es... El sector de delivery tiene sus normas, sobre todo en lo que tiene que ver con el empaque, la seguridad, la higiene. Estos empaques deben de tener, si es alimento, unos empaques de cuna precisos que permitan la no violación del dispositivo, o sea, del producto que se va a entregar. La bolsa debe tener un precinto de seguridad. Debe cumplir toda una cantidad de normas, así como específicamente los motorizados, pero los motorizados generalmente los regulan en los países, porque hay países donde no existen motorizados, como en Estados Unidos, y el delivery se presta en vehículo, y es uno de los países donde pues mayor uso del delivery está. Pero tenemos también el sector de el país como el vecino, como Colombia. En Colombia el delivery se presta a pie, en bicicleta y en moto. O sea, en Colombia la persona que está, tiene la panadería enfrente, no baja a comprar a la panadería, sino que llama a la panadería y le sube el muchacho, y le sube el pedido que hace a su casa o a su apartamento. Entonces el sector de delivery es un sector que es normado desde el punto de vista de higiene, de controles, de seguridad, de responsabilidad, sobre todo el tema comercial, el tema del comercio que va a iniciar, pero se presta de una manera libre. El profesional, en este caso, lo que hace es que tiene que tener su propia moto. La tendencia mundial es que, por lo menos, la persona compra una moto, hoy en día una moto está partiendo de $600, compras tu moto y prestas el servicio, y debe de cumplir, en este caso, el comercio debe de hacer cumplir las normas que se rigen para esta materia, para que esta persona, este trabajador, pues se amolde a esa normativa, su chaleco, su identificación, en algunos casos el chaleco con un número atrás, otro una placa. Hay diferentes normas para este tema. Lo único que no hay es una obligatoriedad del emprendedor o del comerciante de ir a solicitar una habilitación especial, que nos pareció excesiva. Escuchan al señor Richard Urjueta, él es el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. En definitiva, se echa para atrás esta resolución, pero que viene de aquí en adelante, porque al final, y pese a que desde la misma Cámara que usted representa se presentó un proyecto de ley, pareciera que los principales involucrados no fueron convocados, se anunció una medida de este tipo que tomó por sorpresa a todos, pero a partir de esta derogación los han invitado a participar de discusiones, de debates en torno
torno a esta materia. Sí, hermano, esta normativa salió de una manera sorpresiva, ¿no? Porque es que, de hecho, no debió salir, porque ya hay un proyecto, ya hay una decisión del presidente de la República de impulsar la ley de comercio electrónico, que somos un país que está rezagado en esa ley, precisamente donde se norma, porque el delivery es una patica del sector de comercio electrónico. Cuando las leyes de comercio electrónico son unas leyes complejas, son unas leyes que tienen que tener una amplia participación. Fíjate tú lo que pasó solamente con el sector de delivery, pero está el tema de los medios de pago, está el tema de los comerciantes, está el tema del consumidor, está el tema de los proveedores del servicio tecnológico, de las telecomunicaciones. O sea, entran una cantidad de actores que son el ecosistema del comercio electrónico, que en todas partes del mundo están normados mediante una ley. Entonces, no debió haberse iniciado una discusión del delivery aparte, porque el delivery depende del comercio electrónico. Entonces, no puede ser una discusión aparte, con un grupito aparte, porque es una ley que tiene que ir a consenso y tiene que ser armónica para que realmente pueda fluir y que el comercio electrónico crezca de una manera sólida e importante. Eso es, y de hecho, el proyecto de ley ya está consignado en la Asamblea Nacional hace 3 semanas. Se consignó el proyecto de ley de comercio electrónico y se le entregó al doctor Jorge Rodríguez. Entonces, es lo que nos sorprende, de que estamos en esa vía y sale esta normativa que para nosotros es un poco sorpresiva, y que lo que tú acabas de analizar y es lo que nosotros planteamos, eso no es una discusión para solamente 4 empresas o solamente con un actor. Aquí tienen que participar todos los actores que se ven involucrados para dar un servicio que tiene connotaciones de conexión continua. ¿A qué me refiero? Por lo menos cuando tú vas a activar el sector de delivery, tiene que haber un medio de pago, tiene que haber un comerciante, tiene que haber un e-commerce. Entonces ahí incluye, o sea, no específicamente, porque cuando se habla de la regulación del delivery, ¿a quién cae o a quién le debe caer realmente esa norma? Al primero, el comerciante, que tiene que cumplir, porque es el que prepara los alimentos, es el que hace la publicidad, es el que monta los productos en línea para poder despacharlo. Y la norma del delivery, que no tiene que tener ningún tipo de regulación, sino una norma, como es el SUNTEC con los comerciantes, que si no la cumple, pues realmente tienen una multa. Está bien, eso está bien, porque las normas tienen que existir, el sector del delivery tiene que tener una norma. Pero de ahí a tener una regulación especial o una intervención en ese sector, me parece desproporcionado y fuera del contexto a nivel mundial. Escuchan a Richard Urjueta, él es el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Justamente, señor Urjueta, grosso modo, ¿qué incluye ese proyecto de ley de comercio que ha sido presentada ante la Asamblea Nacional, no solo en términos de este tema del control o la regulación del delivery, sino del comercio electrónico en general? Sí, es interesante, porque esa ley de comercio electrónico lo que dice precisamente es a armonizar. Y lo que se busca con esa ley es que el comercio electrónico tenga su fortaleza para que realmente tanto los comerciantes, los emprendedores y toda aquella empresa que entra en la actividad de comercio electrónico tenga una estructura legal sólida que le permita crecer. Porque ¿qué pasa con el comercio electrónico? ¿Por qué es complejo? Bueno, porque intervienen varios actores que deben de estar de acuerdo. Y por eso es que debe existir una norma de ley, como están en todos los países. ¿Qué conlleva esto, por lo menos? El tema del comercio electrónico con el tema de la banca. Por lo menos hay un tema importante con la banca, porque cuando tú pones un botón de pago y ese botón de pago, el comerciante hace una operación, vendió un producto y el producto, de la tarjeta, es desconocida por esa persona que hizo la compra al comerciante, y hay un fraude se lo hacen al banco, no se lo hacen al comerciante, pero resulta
que los botones de pago y estas empresas, estos bancos que hacen esa operación, le cargan automáticamente el fraude que le hacen a él, se lo cargan al comerciante. Entonces eso tiene que estar normado, cosas como esas, pues. Entonces igualmente todo lo que tiene que ver con el tema tecnológico, con el tema de seguridad, con el tema del rastreo de las operaciones para evitar el fraude o los delitos informáticos, hay una cantidad de normas que conllevan y que involucran a este sector, ¿no? Señor Ujueta, nosotros les agradecemos a ustedes y a usted particularmente muchísimo por haber estado hoy con nosotros, así pese es, a estar tan ocupado. Un gran abrazo y que tenga feliz día. Así, igualmente para usted, y saludo a toda la audiencia. Seguiremos en contacto. Escuchaban, amigos oyentes, a Richard Ujueta. Él es el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Ya lo escuchaban en sus palabras, esta medida a través de la cual se buscaba regular el servicio de delivery en el país ha sido por ahora suspendida. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.